Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Y hoy de nuevo tenemos mazo del suscriptor que tenía unos cuantos de ellos pendientes, concretamente una Rakdos bastante curiosa que nos manda Alexis al dado, que lleva las siguientes cartas. Vamos a tener unas partiditas, vamos a hacer un pequeño test, vamos a comentarlo un poco todo. Y como siempre, 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 en la descripción del vídeo tenéis el listado completo de la baraja por si queréis explotar la Magicarena y probarlo. Me manda la baraja sin más instrucciones. Dice, toma, mi mazo. No me dice si quiere mejorarlo, si no quiere mejorarlo, ni la estrategia, ni nada. Vale, vamos a intentar echar una mano igualmente. Vamos a ver cómo podríamos mejorar esto. Lleva tres cartas. Bueno, lleva tres coacciones, ¿vale? Me parece bien. La coacción me parece que es una buena carta en el actual metajuego. Así que un quita cartas como este yo lo llevaría. Y un par de copias de Carnaval Carnicería. También, ninguna pega. La parte de quita cartas no es mala. Además, es una baraja con criaturas agresivas. Así que esos tres daños pueden ser buenos. Y la parte de hacer un daño, pues mata el Fury de Anowar y mata cositas pequeñitas. Así que siempre está bien tenerla, ¿no? Ninguna pega de momento a ninguna de las dos cartas iniciales. Aquí empieza la primera pega. El hechizo del anciano. Lo lleva obviamente para destruir Planeswalkers. Pero creo que es una carta que si tú no llevas Planeswalkers, pierdes la mitad de su potencial. Así que de base yo no lo llevaría. De hecho, hay removals mejores, ¿vale? O sea, de hecho llevas estragos de Angrath que también matan Planeswalkers. Igualmente, me gusta mucho. A mí, ya sabéis, desde el primer día, estragos de Angrath me ha gustado muchísimo y la he jugado y me parece muy buena, me parece que es muy versátil y es una carta inteligente para este metajuego. Pero claro, como digo, el hechizo del anciano no lo necesitas en un mazo en el cual no llevas Planeswalkers. Así que o te metes Planeswalkers o te quitas el hechizo del anciano, perdón. Por ahí está Eryx Madi, una carta que está chula, es un oso, pero que te puede hacer robar tres cartas, básicamente, ¿no? Bien jugado, hay que saber jugarlo y tal, pero vamos, al principio de la partida lo que va a hacer es que te descartes una carta que no quieras y robes a ver qué encuentras, y al final de la partida te puede hacer robar tres, y eso es muy bruto, ¿no? Sinceramente, creo, desde que salió esta carta en la Lealtad de Ravnica, con Gremios de Ravnica, es de Gremios de Ravnica, desde que salió en Gremios de Ravnica, la he intentado jugar en. No, es de la Lealtad de Ravnica, no me hagas caso. La he intentado jugar en muchas ocasiones y es que no distingo ahora mismo cuál es el logo de Gremios y el de la Lealtad. Es de Gremios, ¿no? No sé, estoy fatal. Estoy fatal de la vida. Bueno, lo que sea. La he intentado jugar muchas veces desde que salió y creo que jamás he conseguido robar tres cartas con ella. Jamás. Así que es peor de lo que parece, ¿vale? Y de hecho, por eso no se ha jugado al final. No se ha jugado nada prácticamente. Cuatro copias de Krenko. Esta carta es muy bruta. Es que es buena, o sea, es como el jefe de guerra de la Legión. Es una criatura que puede ganar ella sola la partida. Molaría. O sea, no me parece mal. No le voy a poner muchas pegas al Krenko. Pero molaría tener alguna carta que tenga más sinergia, que la pueda dopar, que le pueda dar más ataque o algo para que sea aún más bruta, ¿no? Pero vamos, ninguna pega con el Krenko. Me parece que es una buena win condition. Eso sí, cuatro copias es demasiado. Llevaría tres. Para empezar, es que es legendario. Si robas el segundo, no puedes jugarlo. Entonces, llevaría tres copias. Pero me parece bien, ¿vale? Dos desprecios de Prasca. Igual, bien, me parece bien. Una carta que es un removal versátil y está bien. Puede destruir Planeswalkers, criaturas, entonces merece la pena llevarlo. Es más para barajas más de control que agresivas como esta. Pero vamos, no hay mucha pega, ¿no? Lleva Profeta del Crepúsculo. Tiene volar, tiene ascender. No me parece que encaje mucho en este mazo, ¿vale? Porque va a ser por 4, 1, 2, 4, vuela sin más. Normalmente no tiene sinergia con vampiros. Este mazo es muy difícil que llegue a conseguir la bendición de la ciudad, es decir, 10 permanentes. Y dice que al comienzo de tu mantenimiento, si tienes la bendición de la ciudad, pero como digo, es muy difícil conseguir en este mazo, muestras la primera carta de tu biblioteca, cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas, donde X es el coste de maná convertido de esa carta, ¿no? Ni siquiera la robas. Ah, sí, la borras, la pones en tu mano, vale. Ya digo yo, si robo roba, que robabas con esto, vale. Entonces, el problema es que no es un mazo diseñado para conseguir bendición de la ciudad. Es que es casi imposible, así que esta carta yo la quitaría fuera. Otra carta que iría fuera, el ritual del Hollín. O sea, ¿en qué mazo metes cuatro Krenkos y tres ritual del Hollín? Es que el ritual del Hollín mata a tus criaturas, no tiene mucho sentido. Lo que deberíamos llevar quizás, si quieres eliminar criaturas del rival, llevar espiral de lava, llevar choque. O cosas por el estilo. Eso tendría bastante más sentido y bastante más lógica, ¿no? Así que el Ritual de Hollín sería una carta que sería fuera. Fenrir Revivado, una buena carta. Ninguna pega. Fenrir Revivado es una muy buena carta. Puede ganar partidas por sí mismo. Es bueno defendiendo, es bueno atacando. Es difícil de quitar de en medio, excepto con espirales de lava y cosas por el estilo. O desprecio de Vraska. Ninguna pega. Aquí me parece estupendo, ¿no? Niña Masacre, una copia. Igual. ¡Ah! Es que la Niña Masacre te mata a tus bichos. ¿Vale? O sea. No es muy buena idea en general, Niña Masacre. Tampoco es mala del todo, así que bueno.
No me importaría llevar una copia de esta carta en este mazo, pero ahí me chirría un poquitito. Un susurrado de la fatalidad, también ninguna pega. Por 5, un 6, 6, buena roya. Pues no está mal, pocas pegas le puedes poner, ¿no? Un Belzenlok, señor demonio, por si es un 6-6 buena. El problema de este deck es que un coste 6 un poco alto. Y creo que es mejor llevar más Lilianas, dos Lilianas, o una Liliana y un Ugin, que el Belzenlok este. Ah, bueno, si lleva Planeswalker, lleva un Planeswalker, ¿no? Para el hechizo del anciano, pero vamos, un Planeswalker no es suficiente para justificar un hechizo del anciano. El Belzenlok, ¿cómo era exactamente? Cuando entra en juego, exilas cartas del top de la biblioteca hasta que exiles una carta que no sea tierra y la pones en tu mano. Si era de coste 4 o más, repites el proceso y te hace un punto de daño por cada carta. Es un bicho que te puede llegar a matar, ¿vale? Con muy mala suerte, pero te puede llegar a matar. Llevas muy pocas cartas de coste 6 o de coste 4 o más, no, que narices, llevas un montón de cartas de coste 4 o más, o sea que la idea del Venzenlock es robar un montón de cartas. No me parece mala idea del todo, ¿eh? El problema del mazo es que tiene muchos costes altos, ¿eh? Muchos costes altos, demasiados. Yo, sinceramente, quitaría costes altos. Bueno, quitaría los cuatro, los Ritual de Orin irían fuera, seguro, el Profeta del Crepúsculo. O sea, abandonaría un poquito la idea de los costes 4, ¿vale? Que tienes aquí en el mazo, ¿no? Quitaría los rituales, el Profeta del Crepúsculo, quizás la Niña Masacre, los dos Belzenlok. Y luego a cosas más impactantes en la partida. Eso sí, de coste 6 un par de Lilianas no, nunca sobran, ¿no? Aunque también es cierto, si llevas Sol Inmortal. Vale, ahora ya que lo miro mejor. Apoyemos la estrategia del Sol Inmortal. Quítate la Liliana, quítate los Belzenlok. Métete 3 o 4 susurros de la fatalidad, como win condition de coste 5, y a correr, ¿vale? ¿Y cuántas tierras? 15, 19, 23, 25 tierras me parece correcto. Los portales, yo no soy nada partidario de portales porque entran en juego girados. Y es innecesario, yo creo que una baraja roja, negra no debería tener problemas con la base de mana. Vale, la baraja me gusta, ¿eh? O sea, tiene sus contradicciones, pero eso ocurre muy a menudo. Vamos a echarnos un par de partiditas con ella. A ver qué tal funciona. Y ya digo, he comentado un poco las cartas que quitaría, aunque tampoco he dado muchas soluciones, ¿no? He dicho muchas cosas que quitaría y no he dicho que meteríamos a cambio. Pero bueno, ahora hablaremos un poco de qué podríamos meter a cambio. Una mano muy lenta, muy, muy lenta. Por lo que le metería son criaturas de bajos costes que puedan encajar en la baraja. Está el... Hay un bicho, de, no me acuerdo, de la Guerra de la Chispa, que por dos... Es rojo y negro, ¿vale? Es Rack 2x2, es un 1-1 prisa, que cuando hace daño, le pones un contador +1/+1 cuando hace daño a un jugador. Y cuando muere, hace tanto daño como fuerza tiene, ¿no? Vamos a hacer un mulligan, y así probamos el London Mulligan por primera vez aquí en el canal. ¿Veis? Es que está un poco como entre control y agresivo el mazo. Dado que es Rack 2, ya tenemos que poner una en la parte de abajo, que va a ser esta. Esa porque no hace nada, básicamente. Si el oponente ni siquiera lleva Planeswalkers, no hace nada. Pues mira, es una Boros, así que es... ¿Qué? ¿No la ha puesto abajo? Tiene una mala suerte y la hemos vuelto a robar. Es posible que no lleve ningún Planeswalker. Vale, es que encima esta carta, si el oponente no lleva Planeswalkers... ¿Veis? Este baraja no lleva Planeswalkers. Eso sí, es cierto. Le vamos a clavar un ritual de Lodin. Que va a llorar. Tajik... A ver, tenemos que robar la cuarta tierra, cuidado. Perfecto. La juego girada. Pasamos turno. Esperemos cruzar los dedos para que juegue otra criatura más y hagamos un ritual de Lojin. Perfecto. Eso sí, nos baja las vidas. ¿A cuánto? Si tiene una chispa nos mata a lo mejor. A 3. Bueno, esa es la mala noticia. La buena es que barremos la mesa y que tenemos removal de ganar vidas. A ver si no nos mata ahora con una descarga de rayos. Tres Ferry. No es Jeskai. Vale, vale. Sí, ya había visto las tierras azules. Qué pena que este no sea un jefe de guerra de la legión. Porque le mataríamos a ese Tres Ferry ahora mismo. De hecho, viendo que nos ha tirado un choque y nos ha bajado a uno. Y que tiene bichos con prisa, que pegan de dos. Le voy a matar ya ese Tres Ferry. Para ganar esas dos viditas. Y vamos a ver si conseguimos remontar esto desde aquí. Pero va a ser difícil por eso, porque tiene criaturas con prisa. Tiene Tajik, tiene Legionaria. Vale, vuelvo a robar carta. Esto, el token, no es con prisa, ¿no? No es como el jefe de guerra. Venga, hombre. Pues estábamos cerca de remontar la partida, ¿eh? ¿Ves? Le falta algún hechizo, algún removal barato, algún espiral de lava o choque o algo por el estilo para haber frenado esa salida inicial que nos ha hecho el oponente. Porque esta partida tendríamos que haberla ganado. ¿Vale? Si ha sido por el
O sea, es decir, mira cómo estoy también un poquito mala suerte. Pero el hechizo del anciano ese que no valía para mucho. Bueno, nos habría valido, ahora que lo pienso, para el Teferi. Pero. ¿Y qué? Tampoco es suficiente razón. Es que es mejor contra el Teferi esto. En este mazo. Vale, esta mano es buena, nos la vamos a quedar. No hemos estado demasiado lejos de haber podido ganar la partida, ¿eh? Ya digo, con una salida nuestra, con algún removal, incluso con unos tragos de Angrath o algo por el estilo, nos habría dado vida suficiente para ahora haber remontado. No me ha dado mala sensación el mazo, ¿eh? Podemos estar contentos, yo creo. Vamos a ver, es una Gruul. Creo que tenemos una mano bastante buena contra Gruul. El susurrador es bueno contra Gruul. La Lilina es buena contra Gruul. El Fénix es bueno contra Gruul. No es Gruul. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos a ese bicho? Me da miedo. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a hacer 10 daños. No descartéis que nos haga 10 daños, ¿eh? Descartando, yo que sé, jugando dopadores o cosas por el estilo. Sabéis que necesitamos tierras. Vamos a jugar a la juerguista de Rixmadi. Vamos a descartarnos el carnaval carnicería. Vale, perfecto, ahí está la tierra. Y ahora veremos, esperemos que no juegue. Vamos a ver qué hace. O sea, es que no sé, es una baraja muy rara, no la había visto nunca. Verde, roja, blanca. Había visto esto, pero con color negro, no con blanco. De hecho, aquí, cuando hicimos el acceso anticipado de la Guerra de la Chispa, jugamos una Jund con Arcanista y con ese tipo de cosas de dopadores y tal. Y era Jund, era roja, verde, negra. Decide atacar. Ya os digo, huele a kilómetros que tiene dopadores y movidas y cosas. Así que voy a bloquear para que tenga que pagar maná, girarse. Y ahora, en nuestro turno, podamos tirar si queremos unos estragos de Angrazza a su criatura. No dopado. A lo mejor tiene un choque o algo. No, un rompehechizos Gruul. Vale, bien. Pues no estamos tan mal entonces. Vale, bien, 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 bien. Vamos a jugar un buen bloqueador. Salvo que lo exilie de alguna manera. A ver, tiene formas de exiliarlo, ¿eh? Siendo blanco y rojo. Tiene espiral de lava. Tiene tribunal del cónclave, por ejemplo. Cosas por el estilo. Y es posible que nos lo exilie. No, no es imposible, ¿no? Pero si no tiene modo de exiliar el Fénix avivado, pues va a ser una buena defensa. Por cierto, la Liliana tiene sinergia con el Fénix. Bastante sinergia, de hecho. Está chachi. Vale. Más uno, más cero, roba carta. Puede atacar y rejugar esto gratis. Vale. Y puede rejugar la emboscada de Domri. Y matarnos el token. Bueno, la verdad es que no ha estado mal su jugada, la verdad. Pues nos metería de 8. Yo creo que vamos a hacer un chum block ahora. Vamos a hacer un chum block ahora para no perder tantas vidas tan pronto. Y vamos a ver qué hacemos ahora. Otro Fénix. A ver, tenemos dos opciones. O jugamos el susurro de la fatalidad, que es un 6-6 que bloquea muy bien. Pero tendríamos que pagar dos vidas. O le hacemos sacrificar una criatura. Pero yo creo que el estragos de Angrath lo podemos hacer más tarde. Vamos a pagar dos vidas. Vamos a jugar el susurro de la fatalidad. Y hay un motivo para ello. Tenemos dos opciones ahora. Podemos, si robásemos tierra, siguiente turno podríamos jugar Fénix más estragos. O la Lilina. O podemos buscar una tierra con el susurro de la fatalidad. Haciendo escrutar. No podemos escrutar mucho. Esta es nueva de M20. No está mal. Para este mazo es interesante. Es una de las primeras cartas que veo jugar de M20. Al menos un jugador que se le ocurra. Vale. Le hace 4 daños y lo puede volver a jugar desde el cementerio. La verdad es que comba bastante. Y nos mete de 8. Joder, otra vez va a ser como la partida anterior. Tiene pinta de que va a ser como la partida anterior. Voy a escuchar al menos una vez. En busca de la tierra que necesitamos. Y no podemos escuchar más veces porque morimos. Así que dependemos de robar tierra.
Por cierto, esto arrolla, sí, arrolla. Y el otro también. Nos quedamos en uno. Si tiene un choque o lo que sea, estamos muertos. Joder, no hemos robado la tierra. Por tanto, hemos perdido. Joder, qué mal. Qué rabia. Esta partida, como habéis visto, también hemos estado relativamente cerca de poder hacer algo, pero hemos ido siempre como un paso por detrás. ¿Cómo habríamos ganado? Con una espiral de lava, algún removal barato o cosas por el estilo. Un removal que no sea un ritual de Alolín que mata también tus criaturas pequeñas, pero que sí mate las del rival. Espiral de lava, vuelvo a repetir. O choques. No, choque, mira, en este caso no habría matado nada, así que espiral de lava. Tres copias de espiral de lava habrían hecho que esta partida hubiese sido distinta. De hecho, habríamos ganado, seguramente. Si es que nos ha ganado con un bicho. Incluso algún remova a la velocidad instantáneo, como una cara en el olvido o algo por el estilo, nos habría valido también. Vale, otra mano que nos tenemos que quedar. Tiene un montón de quitacartas, está bien. Y luego una buena win condition. Vamos a ir de mana coacción, a ver qué tiene. Vale, es una Dimir de control. Ladrón de cordura que no podemos matar. Sabotaje siniestro me preocupa incluso menos. Lo vamos a quitar después. Le vamos a quitar esto ahora, para que no tenga jugada de segundo turno. Y ahora le vamos a tirar una segunda coacción, con la cual le vamos a quitar la campaña de desinformación. Creo que es la mejor opción ahora mismo. Juego tierra de turno. El problema que tenemos es que ha salido él. Va un turno por delante y a la donde cordura va a empezar a hacer de las suyas. Joder, hemos tenido más suerte todas las partidas, madre mía. La verdad es que... vuelvo a repetir ese removal que no tenemos. Ahora lo malo es que... tiene... sabotaje siniestro para la carnicería que vamos a jugar el siguiente turno. De todas maneras, el mero hecho de que el ladrón de cordura haga daño una sola vez ya es una ventaja bastante importante, y a lo mejor ya hemos perdido solamente por este ataque. Nada, últimamente en los mazos del suscriptor no estoy dando la talla, lo siento chicos, perdonadme. Hago lo que puedo. Aquí viene su counter. Pero prefiero comerme un counter a esto que dejar que cree el ciclo de las campañas de desinformación, robar cartas, descartar cartas, etcétera, etcétera. Bueno, pues rezad para que no nos mate el susurrador de la fatalidad el siguiente turno y que podamos al menos buscarnos alguna respuesta con el susurrador. Él de momento ya nos ha quitado dos cartas. ¿La segunda sale transparente? Ah, no, es que ha jugado tierra, vale, ha jugado tierra. Joder, también nosotros nos hemos robado más tierras. Esto tiene un toque mortal, ¿verdad? Bueno, pero tenemos bastantes turnos para ver qué hacemos con esto. Lo importante, como decía, era bloquear aquí. ¿Veis? Es que... de hecho es nuestro desprecio de Braska. Lo cual da incluso un poquito más de rabia. Vamos a quedarnos el Benzenlock este. Vamos a quedarnos el Benzenlock, no hago más... ¿Veis esto? Al final la bendición de la ciudad es imposible en este mazo. Nos pega de 5, bajamos a 9. Esperemos no perder demasiadas vidas con el Benzenlock este. Pero me ha dicho un poquito los cambios. Ya sabéis que estos vídeos son simplemente para disfrutar un poco y pasarlo bien y tal. Yo creo que hace falta, en serio, un modo de juego. Capachao. Ah, vale, claro. Sí, sí, me he colocado el Benzenlock arriba, pero no me he acordado del ladrón de la cordura. Bueno, nos ha sacado demasiada ventaja y hemos palmado. Como digo, estos vídeos no son para ganar las partidas y tal. Es para ver un poco los mazos que jugáis. Y lo que estaba comentando, creo que deberían hacer un modo de juego que le des a jugar y ponga casual o for fun o algo así, o divertido. En Magic Online existía un modo que ponía for fun, creo, para divertirse y ya está. Entonces que puedas jugar un mazo malo, que el oponente también juegue un mazo malo y que todo el mundo pueda disfrutar de la vida y divertirse y pasarlo bien, y que ganes unas veces y otras pierdas. Pero no que pierdas todas, claro, que es lo que pasa aquí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Como no he conseguido ganar ninguna partida, no he mejorado el nivel de esto, vamos a ir a la tienda y vamos a comprarnos un sobre con los 1000 de oro que tenemos. La droga, vamos, dame un poquito. A ver, dame un poquito de droga, vamos a abrirnos un sobrecito. Al menos para concluir el vídeo. Y hacer algo con ello. A ver la rara. Ah, gente de la tradición, me gusta esta carta, la quiero empezar a jugar lo antes posible, así que me viene bien que me vayan saliendo copias de ello.
Bueno, espero que aunque no nos haya salido demasiado bien el vídeo, os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.